Y más tarde tenemos que empezar con el testimonio de nuestra querida Ángela Colloure, que va a hablar en primera persona de lo que les pasa a los hermanos. Ángela, delegada de ANSE, delegada tesorera de la asociación, y además, como podéis ver, es una guerrera que siempre tiene esa sonrisa en la cara, a pesar de bueno, que la salud de la compañía siempre. Bueno, ante todo, muchas gracias por invitarme a contar mi testimonio. Mi nombre es Ángela, soy de Vigo, tengo 33 años. Llevo aproximadamente 6 años diagnosticada del síndrome de Ehlers-Danlos. Cuando hablo con la gente sobre mi enfermedad, muchas personas me dicen que el día que me enteré de que lo que tenía era una enfermedad minoritaria y incurable, debió de ser uno de los peores días de mi vida. Y aunque suene raro, para nada, todo lo contrario. Fue un día, no puedo decir de felicidad, pero casi, más bien de tranquilidad, ya que por fin sabía lo que me estaba pasando y podía ponerle un nombre. Yo no llevaba un par de meses intentando saber qué era lo que me ocurría, sino que llevaba toda la vida. Cuando era pequeña, la etapa de infantil y los primeros cursos de primaria, siempre estaba enferma. Ya había tenido fracturas por las caídas que tenía, vivía cansada y con dolor en todo el cuerpo. Pero con esa edad no sabía explicar ni contar qué era lo que me estaba pasando. Un recuerdo de esa época es ir al parque y cansarme enseguida. Por lo tanto, me iba a sentar con mi madre a un banco, porque ya no podía más. Mi madre, sin saber lo que me estaba pasando, me decía que me fuera a jugar, que para eso estábamos en el parque. La etapa del cole es una etapa complicada, ya que, por ejemplo, en la clase de educación física, en los primeros cursos de primaria, elegían capitanes para formar equipos. Tú ya sabías que te ibas a quedar de último, que nadie te iba a elegir. Luego vienen los cursos más avanzados de primaria, quinto, sexto. Tú ya vas teniendo más complicaciones, pero los médicos no te dan una respuesta. Te dicen que eres patosa, que eres una niña más mimosa, que te dejen de consentir. El cole empieza a complicarse muchísimo, ya que los niños empiezan a meterse conmigo, llamándome abuelita, vieja. A día de hoy, sabiendo todo lo que me iba a ocurrir, esto me parece algo sin importancia. Pero os puedo asegurar que en ese momento era algo que me causaba muchísimo dolor. Con esa edad, y la verdad que también hoy en día, lo que más me gustaba era quedarme en casa leyendo un libro y con la postura más complicada que pudiera encontrar, que siempre me estaba riñendo para que me sentara bien, porque podía colocar las piernas de la manera más complicada, pero para mí más cómoda. Después comienza la ESO, una etapa en la que me encantaría poder borrar de mi memoria. Cada día tienes una alusación en una parte distinta del cuerpo, un esguince, una fractura, o incluso varias cosas a la vez. Por lo que tu día a día tienes que llevar diferentes órdenes en distintas partes del cuerpo, por lo que ya también ahora era el Robocop. Se reían ya que no se creían lo que te pasaba. Si los médicos no le daban importancia, menos te lo van a dar unos adolescentes que en ese momento no les importa lo que le pasa a su alrededor. Perdón, que me perdí. La adolescencia se empieza a complicar. Cuando tienes que salir con tus amigos, ya que si estás por el barrio, pues va todo más o menos bien. Pero como quieran alejarse, tú ya sabes que no vas a poder ir, porque con esa edad está claro que lo de ir caminando, lo de ir en bitraza, como que no, que tiene que ahorrar. Ahora todo va yendo a más, pero como quieren alejarse, perdón, la adolescencia empieza a complicar con tus amigos. Se sigue complicando más. El dolor y el cansancio extremo se acentuarán más y más, y también empezarás a usarte más cosas. Por lo que te toca inventar dos excusas, una para tus amigos y otra para tu casa, para no decir lo que realmente te está pasando. Ya no quieres contar la verdad, porque así te crees que todo se quedará ahí y que no seguirá avanzando. Ahora comienza la edad de salir de noche. La primera vez vas feliz, pero al llegar a la discoteca te das cuenta de que todo te produce ansiedad,
tanta gente que no, tanta gente que no te puedes bailar porque te luxas, que te duele todo y solo piensas en ir a tu casa y meterte en tu cama. Sales muy de vez en cuando, porque si antes eras un bicho raro, ahora ya viene a ser un marciano. Pero llega un momento en el que no puedes más y dejas de salir. Sigues estudiando, cada vez con más dificultades, porque tus problemas aumentan, pero consigues lo que quieres ser, profesora de inglés y de educación infantil. Empiezo a trabajar en lo que más me gusta. Voy en el coche todos los días al cole para dar clase. Los primeros años todo va más o menos bien. Ya no puedo trabajar las 8 horas seguidas, como hacía mientras estudiaba. Trabajé en tiendas y llegaba a casa llorando de dolor. Otra causa para lo que te digan que lo que no te pasa nada, que lo que no quieres es trabajar y que la vida es así. Mientras empiezo a dar clases en los colegios, tengo muchas ilusiones, pero me moviliza la articulación y venga, a seguir trabajando, ya que sé que muchas otras veces no voy a poder ir y tendré que coger una baja. Viendo que cada vez voy a peor con los dolores, el cansancio, mareos y demás problemas que me van surgiendo, a mi familia y yo comenzamos un recorrido con diversos médicos, pero nadie da con lo que me pasa. Solo un médico se acerca un poco y me dice que eso es hiperlaxitud y que me va a causar muchos problemas, cosa que ya yo sabía. Por diversos motivos de la vida, yo no tenía contacto con mi hermana mayor por parte de padre, y un día, hablando de lo que me pasaba, me cuenta que ella tiene Alzheimer y me explica que es genética y lo que causaba. Mientras me iba describiendo sus síntomas, yo no dejaba de llorar, porque me estaba sintiendo que realmente era lo que me sucedía. Voy a mi médica de cabecera y me dice que tiene toda la pinta, que es su primer caso y me deriva de medicina interna. Pero no llego a esa cita, porque tengo que ingresar por urgencias debido a una complicación. En el ingreso estaba de guardia la internista que lleva enfermedades minoritarias y decidió llevar mi caso. Me hizo varias pruebas para descartar cosas, pero estuvo de acuerdo que era un mineralus complejo. A partir de este momento, por fin, tengo un diagnóstico. Y además, una persona que me entiende y me ayuda a lo que necesito. Una vez que sé mi diagnóstico, me asocio a SED, donde me dicen las pautas que debo seguir y además me guían en mi camino. Durante la cuarentena, mi enfermedad empezó a causarme muchísimos problemas, por lo que tuve que ir a mi médica de cabecera y me dijo que no podía trabajar, que así no podía ir, y me dio la baja. Estuve un año de baja porque no me daba recuperado y todo se seguía complicando cada vez más. El IES me dio la incapacidad. Fue un momento muy complicado porque tuve que dejar de hacer mi pasión, el trabajar con los niños. Pero como siempre digo, hay que buscar las cosas buenas que nos da cada día. Porque aunque no nos lo creamos, cada día va a darnos algún momento que nos haga sonreír. La enfermedad, además de darme cosas malas, me ha dado cosas buenas, aunque os parezca increíble. Pero sí, me ha dado unas grandes amigas. Que aunque no puedan estar cerquita, sé que las tengo para todo lo que necesite. También me ha dado el placer de conocer a una gran persona, con una calidad humana inalcanzable y un profesional de sobresaliente. Gracias, doctor Bulbena, por ser mi pilar en esta enfermedad y darme la mano en este complicado camino sin soltarme la nuca en ningún momento. Muchísimas gracias a todos. ¿Cómo continúa? La historia de Ángela es la historia de... Para escuchar de verso.